saque independiente del centro de Aguirre. Venía para Gautier. La termina sacando finalmente de Mayo. Remate al arco. Klednicki, impresionante. El disparo de Díaz. Klednicki y la atajada del primer tiempo. Díaz, que es uno de los más lúcidos que tiene Independiente, que va evolucionando de menos a más en el partido. Eso es lo que tiene que tener un mediocampista interno, que tal vez es... Primero de Ayala y después de Servio. Claro. Bueno. Claro, él llegó a la institución en 2013. Nunca había sido titular. Esta es la primera vez. Me caiga, Chiqui, por favor, te lo pido. Bueno. ¿Tenés una carita? No. Me mirás con unos ojitos como diciendo, ¿y qué hacemos? No sé, ¿qué hacemos? No. Vamos a pegar a Aguirre. Pasó Aguirre, centro de Díaz, llega Silva. ¡Pegó el travesaño! ¡Pegó el travesaño! ¡Te dije! Matías García, que juega de conductor de enlace en el 4-3-1. Ahí está el 2. Queda Villarreal en el sector derecho, el 5, y el que sigue jugando como mediocampista interno más retrasado es el número 7, Emma Díaz. Parisi, vacío. No la pudo meter a Aguirre sobre la línea. Pasa la pelota, Gautier va a tirar en el centro buscándolo al Pito Abelaira, si corta bien. Siga, señor Mario. Linda bola de Barreiro para Nico Ramírez. Voy por un lado, voy por el otro. Le gana bien la pulseada. Le quedó el rebote igual a Nico Ramírez. Y Nico Sansíbero, yo soy Juan Gualini. Hay tiro libre de Díaz. Lo vio abajo y pegó en el travesaño por arriba. Se salva a los Andes. Lo vio mal parado a Maxi Aguiardo, ¿no? Realmente, no se puede creer que el partido siga 0-0. Saca de abajo Aguirre. Se va a jugar un minuto más. La tiene Juan Pablo Pérez García. Walter Jiménez. Fue bueno el pase con el freno. Tocan la pelota. No, voy por acá, por allá. Dijo Díaz. Va al área Pasteta, señores, centro pasada, la cena se quedaba, Valdunciel que nos llega y aquí va saliendo Independiente. Independiente Rivadavia se viene con la pelota número 7 Díaz. Díaz tira el pelotazo largo a las espaldas de la defensa de Perdolaga. 16 Pérez, 17 Puglia, 18 Aragón. Me gusta este Aragón en el banco, me gusta Franchino, tengo ganas de verlo. Pueden ser buenas variantes para el Verdolaga, ¿no? Obviamente también Puglia y demás, pero Ariel Ferro, mientras hay tiro libre para Independiente de Rivadavia, manda en el centro. La peinada bien Agüero, pero es saque de arco para Ferro. Decía, por el primer tiro de esquina para Ferro. Méndez tira, llovido el centro, entraba el Pupi Salmerón. No llegaba a conectar el número 9 y se viene a la contra con Franco Dolci. Franco, cuando Ferro pisa el área, achica mucho los espacios, sale a achicar el arquero y de esa manera convirtió el gol Ferro, haciendo un tiro. Aguanta la pelota Reynoso, Reynoso para Dolci, Dolci de primera de cabeza para Díaz. Se acomoda el fondo de Ferro, Díaz dejaba en el camino a Aguirre, falta innecesaria.